A wide, pristine beach on Costa Rica's Atlantic coast. As travelers and locals alike flock to its shores, enjoying the balmy weather and calm surf, underneath the waves, a dramatic fight for survival is going on. A conflict as old as the earth itself, as different species of fish compete for dominance. This particular conflict involves the lionfish, a relatively small, brightly colored fish known for its elaborate fins and long spines. It is not native to these warm Caribbean waters. But in less than three decades, it has come to dominate entire swaths of ocean from Florida all the way down to Panama. The lionfish has strong predatory instincts, and because it had never been seen here before, it is eating its way through native fish populations that do not recognize it as a threat. It can eat more than 70 different species of fish, up to 30 times its own stomach volume, and at very fast rates. According to the Ocean Support Foundation, a lionfish can reduce juvenile fish populations on a reef by 90% in just 5 weeks. And the species reproduces very quickly, up to once every 4 days, with a female lionfish capable of spawning over 2 million eggs. Fishermen off of Costa Rica have seen notable decreases in the numbers of the native fish they traditionally catch to take to market. And marine biologists warn of a dangerous blow to the delicate balance of maritime ecosystems. Elena Molina is an investigator who works at the Costa Rican Center for Marine and Ocean Sciences. She has been tracking the lionfish for years and says she was not surprised when it showed up in Costa Rican waters. Yo sí sabía qué era y de dónde venía toda la historia. Se organizó una comisión de, digamos, interinstitucional para ver qué es lo que estaba pasando. Los pescadores también formaron parte original de esa comisión, que era ad hoc. Y eventualmente estuvimos trabajando casi en forma, organizada y callada a lo largo de varios años, hasta que en el 2016 esa comisión adquirió un estatus jurídico formal. Dealing with lionfish means understanding where it came from and how it got to these waters thousands of kilometers from its natural habitat. The species is native to the Pacific Ocean waters of Southeast Asia. There are numerous theories on how lionfish made it thousands of miles from home to the Caribbean, but all those theories contemplate the involvement of human beings. The most accepted is that it was introduced to aquariums in South Florida in the 1980s, and that somehow lionfish were thrown from aquariums into the oceans off the Florida coast. La presencia aquí es nueva. No fue que llegó accidentalmente por las corrientes, ni mucho menos, fue introducida por actividades humanas. Y entonces no tiene, digamos, controles naturales que toda población tendría. Los que podrían depredarlo no lo identifican porque nunca han visto una especie así. Los que son su presa no lo identifican como depredador, entonces inocentemente se exponen a que sean comidos en cada momento. Los agentes patógenos, las enfermedades, los parásitos, ese tipo de organismos que de alguna manera tienen una relación importante con la población para reducir la fertilidad, digamos, la fecundidad, porque un pez enfermo no se puede reproducir igual. Entonces, nada de esos controles naturales existen. Y este pez está acostumbrado, digamos, evolucionó hace 50 millones de años en el Indo-Pacífico, las aguas de Japón, de China, de Australia, de Indonesia, todas esas regiones. Y ahí, como las presas lo reconocen, entonces él sabe que no puede, por más que haga el esfuerzo, no puede comer constantemente. Entonces él come todo lo que se encuentra en el momento en que tiene la oportunidad, porque es posible que pasen varios días sin que encuentre comida. ¿Qué pasa aquí? Él come y a los 2 minutos se encuentra otro pez y se lo come, y 2 minutos después otro y se lo come, porque él está, digamos, adaptado
a que tiene que comer lo que se deje comer. Fishermen who have made their living on the Costa Rican seas for generations grew worried when they first sighted lionfish back in the early 1990s. Andres Hernandez was one of those who first had contact with lionfish and who today still feels its impact on his business. Mira, el pez león nos causa muchos problemas. Una cosa que nos causa es que nos ha bajado las poblaciones de las especies que nosotros pescamos para el comercio. Por ejemplo, el pargo es una especie que es una de las especies que más comercializamos para los restaurantes y nos ha bajado la población demasiado. Tal vez de un 100% que pescábamos años atrás, ahora estamos pescando como un 60% de que tenemos la especie. Y igual pasa con la langosta, igual pasa con la macarela, con el jurel, que son especies que usamos para el comercio. And it is also affecting local tourism. Fishermen who made extra money taking visitors snorkeling to observe the different species of local marine life now have little to offer their guests. Muchos de nosotros que también pescamos trabajamos en turismo. Hay veces que tenemos que trabajar en turismo y más que todo que hacemos es llevar al turista que viene al mar a hacer tours de snorkel, a hacer tours de buceo. Y como tenemos el pez león que se come todas las especies, no vamos tampoco qué peces enseñarle al turismo, tampoco. Entonces tenemos muchos problemas por esta especie introducida al mar. The fishermen at first tried to get the attention of authorities in the central government, but it took years for them to finally organize into an association and to be heard. Como pescadores no estábamos reunidos, ¿verdad? Una de las cosas que teníamos acá, sabemos que esta parte del Caribe ha sido como no ha sido tan desarrollada tan rápido. Entonces se decía que en el Caribe no existían pescadores, no habían pescadores. Entonces nosotros nos preguntábamos, ¿y nosotros qué somos? Somos pescadores. Entonces comenzamos a formar la asociación. Y en ese momento que la llegamos a formar, vimos el problema del pez león. Entonces decimos nosotros, bueno, es una manera de darnos a reconocer, tratar de atacar esta especie que hay y enseñarle a las personas que dicen que en el Caribe no hay pescadores, que sí sabemos que estamos trabajando con la problemática que tenemos del pez león. Government environmental authorities say there is not much they can do, especially because neighboring countries in the region are doing nothing to face the problem. Something the fishermen see every day when they are out in international waters of the high seas. Muchos países que tenemos muy cerca, por eso es muy difícil bajar las poblaciones. Pues tenemos a Nicaragua, que se trabaja muy poco. En sí, no sé si estarán trabajando con el pez león. Honduras, que hay bastante pez león, pero ya Honduras ha comenzado a trabajar con el pez león. Panamá, en Panamá también hay bastante pez león y hasta ahorita están comenzando a trabajar con el pez león, pero no se ha podido, ellos no han podido hacer un trabajo grande porque apenas están comenzando. Y ahí hay muchos países como Cuba, que bueno, ya gracias a Dios ya he ido 2 años a participar a un torneo a Cuba. Ya con este son 2 que fui y nos ha ido muy bien, hay bastante pez león. Igual en Cuba, el gobierno de Cuba no quiso trabajar con el pez león. Biologists agree that unless a regional effort is undertaken, little can be done. De nada sirve que un solo país lo trate de controlar si el resto de los países no están haciendo el mismo esfuerzo. Porque por las corrientes, los huevillos y las larvillas se van dispersando. Entonces, yo puedo acabarlos aquí hoy y dentro de un mes puedo tener otro montón porque están viniéndome de otro sitio donde no hay control. Entonces, parte de la idea es dar como pasos estratégicos en esa dirección. Nosotros ya, la propia estrategia, estamos diseñando la misión, la visión, los objetivos, las actividades que estamos pensando que se pueden realizar.
The best Costa Rican fishermen can do is to adapt as well as the lionfish has. Their main tactic has been to try to bring the lionfish to market, sell the idea that its flesh is tasty, nutritious, and easy to eat. Every year they organize a fishing tournament aimed at not only catching as many lionfish as possible, but at raising awareness about the fish. Local cooks prepare dishes and offer tasting sessions and recipe tips. They say lionfish has a delicate flavor that is easily adapted into different dishes. The organized fishermen recognize that activities like this one are just a drop in the bucket given the large populations of lionfish. But they also say they have noticed an increase in the numbers of other species of fish in areas where lionfish have been caught. Sí, hemos visto que ha bajado mucho la población también en la parte que es la costa, que es donde te digo que, como te decía anterior, que hacemos, a veces llevamos turistas para que puedan ver el arrecife. Y hemos visto también buena población de peces de color que ha aumentado bastante, porque a través de nosotros mismos que cazamos el pez león en esas áreas, hay menos pez león, entonces hay más reproducción de las otras especies. Entonces uno de los objetivos que tenemos, nunca bajar como dicen la guardia. With little being done at the governmental or institutional levels, it is up to the fishermen themselves, those who live with the realities of a species invasion day in and day out, to come up with the only solutions they know, using their fishing skills to intervene in an ecosystem that has become unbalanced.